¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos un miércoles más aquí en Tras tu Ventana y hoy estamos bastante, bastante contentos porque el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Alberto Lobo de Paranormal México. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ed? Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya presentando con material y todo, y gracias también pues, por la invitación aquí lo que viene siendo. Claro que sí, eh, el día de hoy, bueno, José Luis no nos pudo acompañar, tuvo un pequeño percance. Eh, en su lugar también me voy a quedar yo, de hecho me puse aquí en el lugar donde él se pone, pero ya tenemos programa de esta visita de nuestros amigos de Paranormal México. Búsquenlo en Facebook: Paranormal México e Historias de Terror de Nuevo León. Así es verdad Entonces denle like a su página, ahorita nos van a mostrar algunas evidencias de investigaciones que han hecho, de, de lugares que han visitado y todo esto que nos va a mostrar el día de hoy aquí también lo pueden ver en estas dos páginas, Paranormal México y Historias de Terror de Nuevo León. Alberto, y así para, para empezar, Alberto Lobo, ¿cómo? Como gustes, pero primeramente yo mira, traigo regalos para las personas que lo están viendo. Ahorita ponemos una mecánica o algo. Ah, ok, sí. bien, está genial. Traigo, traigo gorras, traigo playeras y traigo unas calcas, ¿cómo ves? No, está genial, está genial, ¿eh? Este, entonces, ahorita vamos a ver cómo le regalamos a, a la raza algunas gorras de Paranormal México, algunas playeras y algunas calcas. Y luego, nos gustaría saber eh, cómo, cómo te interesas tú por este tema paranormal, qué, qué es lo que haces, este, cómo empiezas, eh, algunas experiencias que has vivido. ¿Qué te ha tocado? Si alguna vez te han asustado de una manera así eh, terrible, ¿verdad? Como, como, como dicen. Muy fuerte. Fuerte. Bueno, primeramente, pues en eh, lo que viene siendo las investigaciones paranormales, yo tengo tres años, ya he metido de lleno, ya tengo. Soy una de las tres personas aquí en Monterrey que tiene aparatos especiales y todo, y ya, ya tenemos ahorita lo que viene siendo visión nocturna, ¿sí? Nomás hay dos personas que tienen visión nocturna aquí, una persona y tu servidor es lo que vamos a empezar a transmitir. Aquí yo comienzo con el lado, lo que viene siendo lo, lo esotérico, yo vengo de, de generaciones ya, yo soy la cuarta generación, empiezan a, a ver las cosas y todo, y me empieza a gustar más lo que viene siendo también lo que vienen las investigaciones de lo paranormales, a destruir trabajos, porque me ha tocado unos trabajos bien pesadísimos, a deshacerlos y todo, y tú viste la foto la vez pasada, claro. ahorita vamos a mostrar unas fotos también, pero son cosas muy pesadas también, Ede. Claro, entonces tú tienes, eh, por así decirlo, esta habilidad o este don para poder eh, hacer eh, curaciones o despojos o quitar trabajos. Eh, ¿o, ¿Es a lo que te dedicas re realmente, aparte de esto paranormal? O? Sí, mira, lo de lo paranormal es un hobby lo que yo hago para empezar a, a decir a toda la gente que en realidad sí existe lo que viene siendo lo, las energías negativas, las positivas y las cosas ocultas. Eh, yo nomás una, una vez a la semana lo que hago las consultas, lo que viene siendo lecturas de carta limpias y todo eso, pero en realidad yo tengo mi trabajo y tengo que ayudar a la gente porque es energía que, que se me acumula y todos tengo que hacer eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues invitamos a, toda la, a todas las personas que nos están viendo a que nos manden algún mensaje, alguna pregunta que tengan que le quieran hacer al Lobo respecto a cualquier cuestión paranormal. Este, y él, pues con gusto nos va a estar contestando el día de hoy. Mira, ya tenemos algunas personas conectadas. Aquí nos dice un saludo para Evany Vázquez, un saludo para José Luis, que es nuestro compañero, pero no pudo venir el día de hoy. Uh -huh. Para Jessica Escobar, para Raquel Moreno, para Ilse y para todos los que nos están viendo en este momento. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. Pues salieron a saber por, por medio de, de los mensajes. Y ahorita les vamos a ir a la mecánica para que se puedan ganar algunos premios que nos traen nuestros amigos de Paranormal, Paranormal México. Bueno, qué bueno que recuerdas otra vez de los premios. Esta es la nueva playera que se acaba de sacar. Tiene tres días y con el logotipo atrás, <coughs> perdón, de Paranormal México. Si lo puedes agarrar, por favor. A ver. Y esas son las, las. Tienen tres días que salieron. Entonces. Ese este es el logotipo que va a empezar a salir. Pues a está, mejor. Están muy, muy padres. Un saludo, un saludo para Abdel Murillo, para David Pérez también que nos están viendo por ahí. Oye, lo uh, tú que eres ya un, un experto en esta cuestión de la investigación paranormal, eh, nos hemos topado sobre todo porque hoy en día muchas personas se dicen, ¿sabes qué? Voy a ir a investigar, voy a ir a grabar. Y caemos y mucho en la charlatanería o en... O en las falsas investigaciones. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Este, perdón. Aquí viene siendo lo que viene siendo una exploración urbana. Una exploración urbana es de que tú te metas a una casa y cheques y todo, y ya. Una investigación es de que tú pongas tus aparatos, pongas sensores de movimiento, pones este sensores de calor, o trabajas lo que viene siendo con, con el láser, con la cortina de láser, o diferentes colores de luces. Entonces, aquí es muy diferente. Un explorador. Va y checa lo que viene siendo el, el área, cómo está y todo. Y es como, vaya, mira, aquí tenemos una casa antigua, esto, lo otro. Ah, ok, es una exploración. Pero ya cuando viene siendo un investigador, tú entras a la casa o a donde sea. Entonces tú vas poniendo los aparatos, vas contestando las cosas. O te van contestando porque, pues hay un aparato que se llama Spirit Box. Entonces tú lo prendes y ahí te van contestando las cosas que tú quieres. Ok, entonces hay mucha, mucha diferencia y distan mucho las personas que van a, a grabar a algún lugar con su celular o con una cámara de lo que es una investigación real, ¿verdad? Entonces, pues mira, ¿qué te parece si vamos a, a ver el material que nos traes? Pero, ¿qué te parece si lo hacemos después de este primer corte? Vamos a un corte comercial, regresamos, entras tu ventana por antena 10. Estamos con Paranormal México, con Lobo Blanco, nuestro amigo. Regresamos. Estamos de vuelta luego aquí ya para ver el material, pero antes invitar a la gente a que comparta nuestra publicación, a que le dé like a nuestra página tras tu ventana, a que le dé like a Antena 10, que es el canal por el que nos transmiten, y que le dé like también a las páginas de Paranormal México e Historia de Terror de Nuevo León, que son las páginas que son tus cuentas, las que tú administras y donde subes bastante material y todo el material que, que traes aquí con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Sí, este, sí traemos buen material y todo, este y algo ahí que, que a lo mejor va a llamar la atención también. A ver, pues vamos a... ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy, López? Si no me equivoco, viene con la Iglesia Abandonada. A ver, vamos a ver la, la Iglesia Abandonada, a ver qué, qué nos traes. ...exploración, exploración este, en la Iglesia Abandonada, está en el Carmen Nuevo León, en el kilómetro 17.5, al lado derecho. Y ahí, qué, qué, ¿qué actividad hay o qué reportes tienes tú de...? Mira, hay unas psicofonías, este, ahorita no, no, no las pude traer... Pero hay tres psicofonías donde se oye un niño donde dicen suéltenme este y hay otra psicofonía donde se oyen los, los cantos, porque de arriba está una un área donde estaba el coro, y si se oye, ahí se está activando lo que viene siendo la Godmother en lo que viene siendo en el, en el área central de la iglesia. Ahí se va a hacer una purificación por las energías negativas, ahí lamentablemente hicieron trabajos también, este, trabajos negros, trabajos pesados. Okay, okay. Entonces aquí se, se reporta por ahí un niño. Este, digo, son construcciones ya antiguas, ¿verdad? Son, son más este... o menos son como del año 60, pero la construcción que está por fuera son como de los años 50 y tantos. ¿verdad? Son casas de adobe y todo eso. Y por ejemplo ahí, ¿por qué, por qué enciende de esa manera el, el, el fuego? Bueno, ahorita es lo que estás viendo, lo que es una purificación. Yo empiezo a hacer uh -huh. una una oración para cerrar el portal que está y vas a ver lo que se va a formar ahorita. Eh, se forma alrededor de. Bueno, se forma un remolino de altura de un metro. Ahí los sensores de movimiento, nosotros estábamos atrás, en la entrada de la iglesia, no había nadie en el frente, se activaron. Si te das cuenta, y luego iba a comenzar el remolino. Mira. Ah, ok, ok. Entonces, esa purificación se hizo y fuimos a los 15 días otra vez y ya se sentía muy diferente. Ahí está la otra donde se activó ya. En el área de lo que viene siendo de la iglesia, en de, yo tengo conocimiento que, bueno, que el, donde se pone sacerdote se les dice el área muerta o el área de los muertos. Entonces, es donde se estaba haciendo el más el remolino y todo. Ahí enfrente de la iglesia está San Judas Tadeo. Eh, lamentablemente, por lo que le cortaban la mano, ya estaba todo golpeado y todo. Pero está el bulto todavía en arriba de la iglesia. Ok. Pues es pues, bastante, bastante impresionante cómo... El haciendo el remolino, siempre. verdad? se purificó y todo. fíjate que después de eso, este, ya después se sintió más tranquilo. mira, han ido gente ahí a decir que hay monjes, ahí, que esto, que lo otro, que estuvieron viviendo monjes. no, no estuvieron viviendo monjes. nosotros tenemos el relato. estuvimos investigando. de repente, lo que viene siendo el grupo eh, viene siendo la hacienda los González eh, y esa casa de adobe que está por fuera de la iglesia son de los trabajadores que tenía ahí, porque era una hacienda muy grande. Ahí está la primera construcción, lo que viene siendo la iglesia. Ah, ok. Ahí está la iglesia como es. Es la iglesia actualmente, ¿verdad? Ahorita, bueno, ya no tiene puertas. Mira, esa foto está muy impresionante porque fue a las 12 de la noche, fue tomada con un lente especial okay. y fue a las 12 de la noche. Esta foto que estamos viendo ahorita... Esta foto que está ahorita. Oh, parece como si fuera... De día, ¿no? Esa parte es de la, de, de la iglesia cuando vas arriba para el coro, el segundo piso. Ahora, ¿por, ¿por qué? Porque muchos dirán Oye, ¿sabes qué? Pues una iglesia es, Pues es un lugar sagrado, es un lugar divino ¿Por qué? ¿El por qué de este tipo de actividades? ¿O por qué este tipo de, no sé cómo llamarlo De, de espantos, de, de energías? De energía negativa, lamentablemente Pues quedó sola mucho tiempo Si me puedes parar en esa imagen, por favor Mira, es, ahí está el sagrado corazón Bueno, este, está el sagrado sí. corazón y todo eh, El área muerta y todo Ahí donde, se, donde decía se ponía El sacerdote Ahí hemos encontrado muchas cosas, lo que viene siendo veladores, hemos encontrado fetiches, todo. Hubo un tiempo que encontramos lo que viene siendo aceite destructor en el medio de la, de la iglesia con ciertas cosas. Entonces, lamentablemente, son cosas, van a ser cosas malas o cosas negativas a una área que estuvo santa anteriormente. Eh, los dueños de ahí de la hacienda de González lo hicieron para que la gente se uniera ahí pero lo que viene siendo lo de la iglesia, todo en general, todo el área de Monterrey, no lo, no lo aceptaba, porque como la, la iglesia la hizo un particular, entonces es, triste, es muy triste verla sola y todo. Claro, ahora para, para que nos entienda la gente que nos está viendo, ¿a qué te refieres al decir fetiches? Fetiches, bueno, fetiches es un mono, puede ser uh -huh. de cera o puede ser de trapo, que tú vas a bautizar a una persona, o con el nombre de la persona lo, lo dices tres veces para bautizarlo y con cierta cantidad de líquidos o de agua para poderlo manipular o okay, que es, es algo parecido a lo de el vudú o algo así algo o? parecido sí. okay, mira, es que uh, agarras mira para que me entiendas, agarras un monito que okay, viene siendo un fetiche y tú, lo, tú le dices el nombre de la persona tres veces y lo bautizas, entonces tienes que ponerle agua bendita también y todo para poder trabajarlo, aquí yo si sí les digo bien claro, yo no hago el mal yo no trabajo con, para hacer daño ni nada para hacer el bien si sí, todo lo que ustedes quieran claro eh, bueno, mira, tenemos bastante raza conectada. Nos dice en ese rato, hola. Tamed Rincón nos dice qué onda, banda, esto sí va a dar miedo. Charlie Pastrana nos dice, saquen los premios. Un saludo para Marta Alicia Pacheco, un saludo para Silvana Oralia, un saludo para Jorge Méndez, un compañero que nos está viendo. Eh, ahorita vamos a dar los premios, Charlie. Ahorita vamos a decir cómo los vamos a dar y para que estén atentos, ¿verdad? Entonces, esto fue en el Carmen Nuevo León, ¿verdad? Para ¿Fue terminar el Carmen con el Nuevo León. Este Estábamos en las imágenes de apoyo, si puede regresar otra vez, por favor. A ver. Vamos a ver las imágenes. Esa okay. es la iglesia en plena construcción. Sí, ¿verdad? en plena construcción. Si tú ves abajo, Parece uh -huh. parecer están los trabajadores. Atrás, si tú ves algo blanco, es donde estaban las casitas de adobe. Entonces, son como 10 o 12 casitas de adobe que ahí vivían los trabajadores y todo. Ah, ok, ok, ok. Sí está. Se ve al final, al fondo. ¿Le puedes dar otra, por favor? De la iglesia, allá de día. Dale, dale, por favor. Cabina, ¿puede brincar otra foto? ¿Otra? Eso es lo que viene siendo las escaleras para llegar a lo que estaba en el área de los coros, donde se encontraron las psicofonías, este, donde hay unos cantos donde el padre está regañando a la, a la, a la gente. Okay. Porque si sí oye el padre cantar y todo. Y en la otra psicofonía eh, se, eh, se fue en, en el área de abajo porque el niño dice: Suéltenme, suélteme. Entonces tú lo escuchas y todo, y este si sí se encuentra algo, algo impresionante. Se me hace que aquí la traigo en un... A ver. Entonces, eh, esa es la parte donde se... ¿Nos escuchan lo, los lamentos del niño al bajar esas escaleras? Sí, al bajar las escaleras, pete, ahí se encuentran los que vienen siendo... Eh, se viene como que está asustado el niño. Ok, no, pues debe ser una experiencia bastante, bastante impresionante para quien le ha tocado algo parecido, quien ha estado por ahí. ¿Le ¿verdad? podemos dar otra imagen, si hay, por favor? Bueno, ya la iglesia, donde se pone el coro y todo, uh -huh. si tú ves. Eh, ahí es una plazoleta que está enfrente de la iglesia. Si tú te das cuenta, el tipo de, de construcción más antigua. Sí, sí, sí. Entonces, lo que viene siendo esa plazoleta está en la mera entrada de, de la iglesia. Y la parte trasera cruza una calle que va al centro de, del Carmen Nuevo ¿no? oh, Ok. Está. Ahí quedó esta, esta parte de. La iglesia en el Carmen Nuevo León, verdad. ¿Ese Oilo, y, y ha habido alguna vez en alguna investigación en donde haya sentido verdadero terror, que haya sentido un ambiente pesado, que haya sentido, o sea, así como dicen ganas, pues mejor de no estar ahí. Fíjate o... que, que, que me han tocado varias, varias. Mm -hmm. eh, la última fue aquí en, en un cementerio o en un panteón de aquí por el lado poniente de Monterrey donde se nos manifestó una sombra negra de aproximadamente dos metros, pero estuvo bien curioso porque venía caminando por estaban haciendo las pruebas con la God Box el K2 y la Godmother y estaban salió detrás de unos árboles y de repente se manifestó entonces donde yo volteo más me, ya me dice mi hermano oye ya cruzó para el otro lado pero es una sombra impresionante como de de dos metros altísima verdad sí en, esto fue entre las tumbas o en alguna parte en el pasillo. el pasillo principal. En el pasillo principal. Ah, ok, ok. Eh, mira, ahí en ese panteón nos dicen que se, que se miraba un, un este una niña. Entonces, ah, okay, okay. este, en, estábamos buscando lo que viene siendo la, esa área, pero no pudimos encontrarla, porque es un panteón grandísimo. Imagínate un panteón de, de, de fondo de dos kilómetros. No, está, está enorme, ¿verdad? ¿Sí, y de sí? uno y medio de ancho. Sí, mira, Entonces, sí recuerdo por ahí lo, lo, de, lo de esta niña que van y le, y le cambian los vestidos, sí. este periódicamente, eh, y hay muchos trabajos que dicen que la han visto, que la han visto, inclusive que, que en el, una de las orillas. Exactamente, que corre y se mete, se, se llega al centro del, del, del panteón y se va para el aire donde está ella, donde está sepultada. Pero también nos dijeron que había un altar muy grande de la Santísima Muerte hasta mero atrás y no pudimos llegar porque sí, este, no conocemos el, no eran como las dos de, de la noche. Entonces era puro camino y es monte. Entonces imagínate tal la hierba alta eh, de más de un metro y para andar así buscando, intentamos ir de día para checar la seguridad primeramente de nosotros y luego pues ya. Claro, es importante, ¿verdad? Porque eh, no es fácil es, eh, que cualquiera quiera estar en esos lugares que diga, ¿sabes qué? Quiero irme, quiero ir a ver qué capto. Y pues muchas veces corremos bastantes peligros, tanto espirituales como, como de gente normal, ¿verdad? Fíjate que, que bueno que tocas ese tema porque mucha, muchos... Chavitos agarran el celular y vamos a hacer esto, vamos al otro. Eh, primero tienen que checar las cosas como son porque se meten a, a partes que en realidad son bien pesadísimas y no se puede. Mira, ya encontré lo que viene siendo la psicofonía de la iglesia, si a me ver. permites. A ver, ponla así con el micrófono. Mira, esta psicofonía se tomó en la parte de arriba del área de los coros. Eh, ahí se escucha donde que el sacerdote está hablando y como que está regañándole todo. Y ahí está, ahí falta otra psicofonía donde el sacerdote les está gritando para que lleguen a lo que viene siendo el canto. Entonces, son cosas que hemos hecho en el área de investigación. Se hizo un, un ejercicio que mucha gente no lo quiere hacer, de, es lo que viene siendo la, la llamada telefónica. Eh, estaba con nuestro gran amigo David Ugalde, lo puso en lo que venía diciendo en, en el, en el altar. Puso el teléfono, lo salimos. Y este, aquí lo que agarra el teléfono y el, ya está activado y todo. Y yo le pregunto: ¿Me puedes decir tu nombre? Entonces se oía una respiración muy fuerte. Ya en el decir en la tres veces, dime tu nombre, no te vengo a hacer daño. Y ya la contestación que tuve fue nomás una, algo muy negativo que me dijo: No. Entonces, te imaginarás con audífonos y todo, eso es una de las cosas de que ten. Vamos a checar qué es lo que hay aquí. Claro. Eh, bueno, mira, un saludo para Javier Pérez, Almalilia, que nos está viendo, para Félix Torres, para Chuy Castillo, para Juan José Vázquez. Este, Pues miren, ¿qué les parece si nos echan la mano? Denle like a la página, compartan la, compartan la transmisión, Este, denle like atrás tu ventana, Paranormal México, Antena 10, Historia de Terror de Nuevo León que son nuestros amigos eh, que dirige Alberto Lobo Blanco, que es quien nos está acompañando el día de hoy. Alberto, una, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se puede definir un lugar? Eh, bueno, primero que nada es un tema que, que muchas personas no toman con el respeto debido, que no toman con la seriedad debida, y eso, es, eso pues no, no es nada bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo identificas un lugar eh, embrujado o un... ¿O un lugar donde sea ya un ambiente más diabólico, más satánico? Eh, ¿O qué niveles hay de, de peligrosidad o de energía en cada lugar y cómo definirlos? Mira, en, en cada parte que vamos siempre se checa este, cómo está la energía y todo. Eh, no todos igual. A veces, en ese panteón que acabamos de ir, estuvo una parte tranquila, tranquilísima, así de tiro y hay otros panteones que los tocan bien pesados donde empiezan a mover o empiezan a moverse los, los reguiletes y no hay nada de aire o empiezan a activarse los juguetes cuando son niños en las lápidas entonces aquí sí, te, sí son diferentes las cosas lo que viene siendo las manifestaciones y todo, pero tú te das cuenta el grado de, de con qué te vas a enfrentar o con lo que vas a ver Ahora, ¿qué, qué tan qué, qué posibilidades hay de una persona por ejemplo que que se presta mucho a las, a las bromas, ¿verdad? Eh, que van a los panteones a grabar, a decir aparecete o quiero ver algo, o insultar a, a, a los entes que puedan estar por ahí. ¿Qué probabilidades hay de que una persona que vaya en tono, en tono bromista o, o jugando, burlándose, se pueda llevar alguna mala energía o, o, algo, o algo malo de, de, de estos lugares? Pues un 90% se puede llevar a a lo que va haciendo a su casa. Si no sabe lo con lo que se va a enfrentar, si no sabes hacer las cosas, si no sabes purificarte, pues mejor no que no se meta. Claro. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de nuestro amigo Lobo. Eh, las recomendaciones, si no tienen aquí, pues no vayan a un panteón, no vayan a ningún lugar que, que presente este tipo de actividades. Y luego qué más traemos, qué más nos traes ahí para, para mostrarle a toda la ¿Traemos banda. Traemos cabinas, si me recuerdo por favor. Okay, traemos una investigación en una casa en Guadalupe, Nuevo León, en el centro de Guadalupe. Eh, lamentablemente, ahí en esa casa eh, la familia salió, se fue de, de la ciudad y empezaban a morir uno por uno hasta que se, el año pasado ya murió el último de los hijos. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Aquí ahí? Se, está haciendo, se está haciendo una investigación y todo. Eh, aquí se escuchaban ruidos, dicen los vecinos que se, que se escuchaban ruidos y todo. Ahí estamos trabajando con lo que viene siendo con la, con la Ghost Box. Y son las contestaciones. ¿Se puede subir un poquito? Estás escuchando lo que viene siendo la, la Ghost Box y todo. Lo que te está contestando. Esto lo está contestando un ente dentro del. De Fíjate que, que los contestaban niños. Un niño. ahí Ahí se dejaron los aparatos. Este. sensor de movimiento los aparatos la voz, la voz, k2 la voz las escaleras y nosotros lo salimos estuvimos como unos 10 minutos afuera okay. ahí se activó el sensor de movimiento esa, esa voz de mujer siempre nos dijo sácalos váyanse sácalos váyanse siempre siempre ahí lo que se viene se está activando lo que viene siendo la voz madre y son aparatos que se activan con energía electromagnética. Ahí no hay luz, es una casa que no tiene luz ni nada. ¿Alguna vez en, en, ah. en una investigación han sufrido algún ataque o algún accidente inexplicable? Los ataques que, que hemos sufrido son rasguños o moretones. <laughs> rasguños o moretones, bueno, sí. es, algo, es algo un poco fuerte, sí. ¿no? Sigo, no, 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 cualquier persona. Estábamos afuera y la gente, estábamos viendo el directo con el teléfono, otro teléfono y todo. Y este, la pelota se empieza a mover. Y los empiezan a decir: La pelota se está moviendo, está moviendo. Tú te das cuenta que los zapatos están bien activados. ¿no? O sea, aquí hay, hay que 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 ustedes están afuera de la casa. Estamos afuera. Todo de la eso casa, que se escucha es de la, de la Ghost Box, el spirit okay. Box. Y si te das cuenta y ya se empezó a mover la pelota ahí. Wow, impresionante. Ahí te está pidiendo ayuda, te, eran varios, varias energías. Las ventanas estaban cerradas, todas, 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 todas. ¿Hay algún reporte de que, por ejemplo, en esa casa haya ocurrido algo, hayan hecho algún ritual, algún juego? Todavía me dicen mi nombre, ayuda, y no, sí, le dicen no, otros seres. Y... Ahí también se hizo una purificación y todo. Mira. Aquí la familia salió de. Se fue para el otro, a otra parte de. de se fue a una parte de Estados Unidos. Hasta y el em, se separaron allá del matrimonio. Y empezó a morir uno por uno. Hasta el año pasado que murió uno de los, de los últimos hijos. Y joven, murió en un accidente. No sabemos por qué. La casa tiene. En el centro de la casa hay un tragaluz desde, desde abajo. Es una casa de dos pisos. Si te das cuenta, se vale. también se hace remolino también y todo. Ahora, ¿el remolino tiene algún significado dentro de todo esto? Donde está saliendo todo lo malo. Ok. Es, es, es el momento que... Si te das cuenta en esa foto, discúlpame, uh -huh. este... ¿Cuál es la diferencia y todo? Y estoy en el directo, en el teléfono y se está viendo dónde está... Se tomó una foto y donde se está absorbiendo la energía. Ahí está una cara. ¿Le puedes dar tantito, montar la cara, por favor? Exactamente. Se ve era sí, como una, una figura, sí, es un una, rostro. Okay. Ahí está otra, una figura burlona. Okay. Casi, casi la mayoría de este tipo de cosas viene siendo cosas negativas o, o que se burlan. Okay. Wow, está impresionante. Esa casa está abandonada, está en Guadalupe y los vecinos sí reportan que escuchan cosas, que saben cosas. Hasta antes de esto, no sé si, si después de esto se. O, ¿O un trabajo, por ejemplo, de purificación puede, se hace en una sola noche? ¿Puede llevar un proceso largo? o Pues que puede ser un proceso largo, pero aquí ya, este, ya no me dijeron nada. Pero sí tuve que ir dos veces para hacer una buena investigación, porque la primera te quedas, quiero ir otra vez porque sientes que te faltó, entonces empiezas a, a escarbar. Ahí me empezó a fallar el teléfono en el, piso, en el primer piso del lado donde estaba la, el área de, de la recámara de los señores. Y el teléfono se me empezó a, a fallar de tiro. Se me puso blanco, se me puso azul, se me puso rojo. Y tú te das, oye, ¿por qué? Entonces, ¿y ¿es dónde están absorbiéndote todas las energías y todo? Claro, oye, pues está, está bastante, bastante interesante todo esto. Este, hay una pregunta que, que, que me pidieron que te hiciera luego durante la semana por parte de nuestra página. Me preguntan, oye, ¿sabes qué? Le pudieras preguntar. ¿A qué tipo de personas o qué tipo de entes son los que ven los niños, sobre todo pequeños? Y es que siempre dicen, oye, que el amigo que, que está hablando con alguien, que va y juega con alguien, sobre todo, me han dicho que en las esquinas de las casas, en, cier en ciertos cuartos, ¿qué tipo de personas son las que, las que ven los niños? ¿Qué tipo de entes son buenos, son malos? Eh, ¿O oh, en verdad es un mito esto del amigo imaginario? No, no, qué bueno que dices eso, este, hubiera traído este material para que lo vieras, el amigo imaginario. Eh, lo que viene siendo el demonio o los entes negativos este, siempre se manifiestan en la forma de, de niños, ¿por qué? porque también uno, uno como adulto ah, es un niño, déjame me acerco, pero en realidad no sabes si, si es malo o es positivo o es negativo pero aquí casi la mayoría de lo que viene siendo los amigos imaginarios vienen la, en la edad de 3 a 7 años, a veces hay personas adultas, es muy raro este, que todavía tienen su amigo imaginario, pero ya son cosas más pesadas. Fíjate, me comentaban luego por ahí también por, por nuestra fanpage, me decían, oye, ¿sabes qué? Es que eh, falleció un familiar mío que eh, mi hijo no, no conoció, pero ahora dice que platica con él. Pues son cosas que, que regresan y para seguir, porque mira, a mí me ha tocado hacer viajes astrales, y te lo voy a decir, así. me ha tocado con periódicos localidades de aquí. Hay dos reporteros que cuando son cosas de casos y muy pesados, eh, me preguntan, eh, oye, Alberto, este, ¿cómo está esto? Que todavía no tienen solución. Y lo voy a decir. Uno fue en la que, por el lado de, de Apodaca, cuando murió una familia completa que no encontraban a la niña, me hablaron de, una, de un periódico local y les dije, entre el kilómetro 4, kilómetro 5 está la niña. Ok, se localizó. Pasa el tiempo y hubo algo ahí por la colonia de la Alianza. Donde okay. lamentablemente mataron a un niño que lo mató su padrastro y que lo mató la mamá. Y me dicen, oye, Alberto, esto es lo otro. ¿Sabes qué? Mira, el niño lo, lo hicieron esto, esto, esto y esto, esto. Y salió todo. De repente, al, al otro día lo encuentran y todo. Y salió todo, ¿cierto? Lo último fue la niña de Juárez, muy sonada, que se desapareció. Eso es lo otro. Me hablan lo, las personas y les digo, mira, yo entré por el patio, por una casa así, 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 en viajes astrales. Y la niña y yo ya la vi que iban arrastrando. Entonces son cosas que me mandan a, a, a hablar, en, el, en la parte de Estados Unidos tienen sus, lo que viene siendo sus investigadores y tienen sus personas que especial lo que viene siendo con don para poder localizar las cosas. Fíjate lo, nos pregunta aquí León González una ni, ver una niña vestida de blanco ¿es bueno o es malo? ¿tiene alguna el tipo de, de ente que veas ¿cómo se manifieste? ¿tiene algún significado? Sí es bueno, pero también hay que ver tipo de vestimenta. Porque si es una vestimenta antigua, hay que saber qué es lo que quiere. Porque a veces son niñas que están sepultadas y que ya no van a, a, a poner algo o a una oración. Pero cuando le toca un tipo de evento de eso, yo les recomiendo que les pregunten qué es lo que quieren o qué es lo que ocupan. Porque muchas de las veces ocupan lo que viene siendo luz o un vaso de agua. Y se los pones y se retiran. Pues ahí está contestada la, la pregunta, León. Eh, bueno, vamos a continuar con más material, con más cosas, vamos a ir un corte y regresamos ahorita en menos de un minuto tras tu ventana por Antena 10 con nuestros amigos de Paranormal México. Amigos, estamos aquí de vuelta, eh, rapidísimo, igual con nuestros amigos de Paranormal México. Fíjate, para regalar esto que nos traen nuestros amigos de Paranormal México, historia de terror de Nuevo León, ¿qué te parece, Lobo, si se lo regalamos a, a la primera persona o a las personas que nos, que nos manden una historia ahorita a nuestra fanpage detrás de tu ventana y que aparte compartan la transmisión? Y al final del programa vamos a decir quiénes son los ganadores. Lobo, una pregunta así, eh, pues. Importante, ¿verdad? Que nos han hecho llegar sobre trabajos que has hecho, trabajos que has, eh, personas que has ayudado, casos pesados, casos, eh, cuáles son los tipos de, de brujerías que tenemos, ya habíamos hablado anteriormente aquí de, de los tipos de brujería, pero no tenemos un, un experto en trabajos que sepa hacer este tipo de, de cosas o de males, no sé cómo llamarlo, para ver los alcances de, de ¿cómo se dice? de maldad o de, o de daño que pueden, que pueden crear. Mira, como te dije ahorita, yo sé hacer muchas cosas, pero no hago cosas malas. Cosas buenas que me han tocado es sacar a dos personas de cáncer. Y te los puedo, podemos hacer un, un video y todo y te pueden decir cómo fue y todo. Lo más pesado fue de una, una señora joven de 32 años de edad con cáncer en el mama y, y médula espinal y pulmones. Y si tú la ves ahorita, no tiene, no tiene nada. Pero son cosas que recaí en cama porque manejé mucha energía y fueron como tres días en cama. El otro es un jovencito, aproximadamente ahorita tiene como 19 años. También se trabajó con lo que viene siendo con los cuatro elementos, con la madre tierra y por muchas cosas. Y ahorita ya se detuvo también y él sigue todavía su, sus cosas. Eh, te lo vuelvo a repetir. Cosas buenas, lo que gusten. Cosas malas, no. Me han llegado gente... Te doy cierta cantidad de dinero, pero quiero que esto no. Me gusta deshacer los trabajos. Hemos encontrado bastantes trabajos. El último fue uno que fue bien pesado, que los encontramos aquí en el... Cerquitas en el Panteón del Carmen. Eh, un frasco de 4 litros, transparente, lleno de chile, con un fetiche, aproximadamente con 200 alfileres y envuelto con hilo negro. Entonces, que quité lo que viene siendo los alfileres de la cabeza para no perturbar tanto a esa persona y a desamarrar todo eso. Cuando la persona que, que hace el trabajo o que está haciendo daño o el mal, cuando, cuando tú estás deshaciendo un trabajo, ¿hay forma de que esta persona se entere que en ese momento se está...? Sí, sí se enteran y me han topado en los viajes astrales. Yo manejo mucho la energía, la lo mío es mucho manejar con la energía. Yo hago mucho lo que viene siendo viajes astrales y todo. Yo puedo estar dormido, pero yo estoy todo viviendo viendo con los ojos cerrados y todos todo los movimientos. Claro, impresionante. Y eso hay ¿Alguna vez te ha tocado ver una persona poseída? No. No, eso ya es algo más. Es más, son más, más pesado, pesado, pero son cosas que pueden ser hay que hacer varios estudios, porque si la persona está deprimida, o porque la persona quiere llamar la atención, o porque la persona está enchiflada, o sea, a veces hace ese tipo de cosas. O sea, es, es algo ya muy, muy muy difícil de, de, de comprobar, ¿verdad? Este Y sí. creo que debe llevar varias varias etapas, ¿verdad? Sí, son varias etapas. Y aquí, para que haga un, un eso, la iglesia tiene que checar varias cosas también. Luego, la, ¿La ouija es un mito o es una realidad? Es una realidad, pero hay que saberla, hay que saber a cuál que no necesariamente tiene que ser mala o tiene que ser un mal eh, depende del, del ente o depende del ser que está, porque si tú lo manejas para el bien, va a estar con el bien, pero si tú empiezas a jugar, va a entrar una cosa negativa y va a ser peor ok, no, pues ahí está la información sobre la ouija ya estaremos hablando en otro programa más extensamente sobre esto eh, luego nos traes algo más de material ya estamos por terminar aquí el programa sí, pero... traemos un, ahí un material, lo que viene siendo en trabajos que he encontrado, si lo pueden poner en cabina, por favor a ver, vamos a verlo este, mat este trabajos este los encontré en lo que viene diciendo aquí en monterrey también que o esa fue en la, en la colonia este, la azteca ok eso fueron alrededor de 15 trabajos que se hicieron y aquí lo más triste que saqué un capullo yo creo que era un frasco pero al tiempo de abrirlo eran alrededor de seis personas, seis fetiches y uno chiquito. Entonces aquí era un niño y era una sola familia. Digo, y eso qué? nomás se sacó en una sola lápida. ¿eh? Bueno, está, está muy impresionante esta, esta cuestión. Y parece que todo este tipo de, de malos trabajos o gente que le quiere hacer daño a otro, pues es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Sí, a gente sí, sí, gente mala y todo, la verdad. Y no saben lo. Hay trabajos que hemos encontrado que no están bien hechos. Que a ver de, de ayudarles, pues los perjudican más. Fíjate, nos cae aquí una pregunta de nuestro compañero José Luis García. Dice, eh, nos comentaba que viene de varias generaciones. ¿Sus, sus familiares le transmiten estos conocimientos? ¿O cómo te das cuenta? O ¿Cómo los adquieres? Mis familiares me transmiten esto, estos conocimientos y todo. Y más, la gente que está en el área espiritual te va también guiando. Porque aquí es como... Como una escuela, la gente se da cuenta este, que te, te tienes que ayudar, ayudar, ayudar. Eh, conmigo, mis respetos para todas las que vienen siendo en el área de espiritual y todo, pero me han contactado gente muy, muy, muy pesada, muy arriba. Y vente conmigo a trabajar, gente de otro país, vente en, en Cuba, me han hablado bastante, me mandan mensajes en Estados Unidos también y todo, pero arpete que aquí es lo mío. Okay, okay, bueno pues ahí está, ahí está la, la, la respuesta a nuestro amigo José Luis, nuestro compañero José Luis. Y bueno, si tienen alguna pregunta, mándenos algunas de sus preguntas por aquí a, a la transmisión, compartan, recuerden darle like a la página de Historia de Terror de Nuevo León, Paranormal México, tras tu ventana, Antena 10 y luego algo que nos quieras, que nos quieras comentar, algo que quieras compartir con nosotros, ya para, para terminar el programa. Pues nomás si van a hacer una exploración que expliquen bien las cosas que no estén jugando y y que no griten que esto no es un juego porque se meten a, a hacer una exploración y ay escuché algo, ay esto el otro, y no, esto es una realidad entonces si quieres enseñar algo bien este, enséñalo bien y dale tu, lo que tú sabes hacer pero si no, no te metas en este tipo de tema entonces sí. si vas a hacer discúlpame sí, si sí. vas a hacer una investigación uh -huh. cómprate tus aparatos y para que seas un investigador es muy diferente un explorador a una investigación. Ok, y también definir que una cosa es investigar y otra cosa es poder eh, hacer como tus purificaciones o, o deshacer trabajos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto de lo que viene siendo el círculo de alcohol, yo tengo mucho, mucho, mucho de repente de hacerlo y empezaron ciertas personas. Entonces, qué bueno que lo hagan y todo, pero esto no es para abrir portales ni nada del círculo, es para purificar. Ok. Eh, vi en tu página, por ejemplo, que a veces es la convocatoria para que las personas que te quieran acompañar o quieran eh, dar eh, ver que todo es real, que todo se hace bien. ¿Qué requisitos pides para que alguien te acompañe en una investigación? Pues, nomás más que sean serios y que tengan este, las ganas de acompañarnos, porque a veces hay gente que va y me dice, no, no entro. Una vez los tocó un guía. Este fue cuando fuimos la primera vez a, a la iglesia abandonada y fuimos a Hidalgo Nuevo León a una casa que tiene aproximadamente 40 cuartos, pero están todos conectados. Uh -huh. Y el guía no aguantó, porque empezaron los aparatos a activarse y todo. Y entonces ahí le pusimos ya el, el, lady, el lady Guía, porque salió corriendo. Hubieras visto, o sea, lo, lo puse en la puerta de entrada y ¡fum! nomás se vio el polvo donde salió corriendo y todo. Y era el guía de ahí, que ya conocía las cosas y todo. Pero es que es muy diferente hacer una exploración. Y es muy diferente que ya cuando se empiezan a activar los aparatos y que ves, oye, ¿por qué se activó si no hay luz, si no hay nada? Entonces son energías electromagnéticas o son las energías que, que están ahí. Claro, claro. Este bueno, por aquí un saludo para Miguel Sotelo, para Javier Pérez, para el Mago Terrazas que nos está viendo por ahí, compañero también. Y pues bueno, entonces las recomendaciones para no meterse en este, en este rollo, es, bueno, hay que, hay que verlo con seriedad, esto no es un juego. Este, les invitamos a todas las personas a que, nos, si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran tratar o que, que nuestro amigo Lobo nos pudiera, nos pudiera resolver, pues que nos las hagan ya sea a nuestra fanpage o a la fanpage de Antena 10 o directamente a Historias de Terror de Nuevo León o Paranormal México. Como él nos dice, él está en toda disponibilidad de, de ayudar a personas que realmente lo necesiten. Sí, así es. Y pues aquí te hago una invitación cuando quieras hacer una, una investigación con nosotros para que veas cómo es, con todo gusto. No, claro, claro que sí, nosotros estamos, indicaciones, estamos puestos. Indicaciones que doy cuando van los, los invitados es no correr, no gritar. Si sientes que te tocan o que te hablan o que te soplan en el oído, no te asustes, todo va todo, a estar tranquilo. Han ido gente que han caminado y, y sientes que te toca. Así nosotros también, me ha tocado gente que, oye, me agarraron la espalda, oye, me agarraron el, el brazo oye, este, el pelo, entonces eh, lo preferencia en no correr porque están las lápidas abiertas y puede ser muy peligroso. Bueno, pues ahí están las indicaciones. Luego se nos acaba el tiempo. Este, Dejamos una invitación abierta para que vengas con nosotros el, el, cuando gustes, Este, para que aquí tienes un espacio disponible con nosotros y estamos eh, pues, muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, cabe decirle a toda la gente que accediste... De, de una manera muy bien, o sea, todo, todo ha sido desde que te invitamos comunicación bien. Él viene, no, no nos cobra absolutamente nada por estar aquí con nosotros. Y pues le agradecemos bastante que, que nos acompañes el día de hoy. No, pues gracias, gracias por la invitación. Y nomás para también quiero que se den cuenta que las investigaciones paranormales son ciertas y hemos tenido muchos, muchas cosas, se han dado cuenta. Eh, mis seguidores en las páginas uh -huh. lo último que hemos trabajado lo que viene siendo lo, en sacar trabajos y todo y son cosas pesadísimas eh, hay un trabajo que sacamos que era envoltorio de carne envuelto con, con pelos de caballo, con la cola de caballo uh -huh. fotos y alfileres negros para quemarlo batallamos bastante para hacerlos y se los manifestó un perro y ese, nosotros el perro era el guardián del trabajo ese. por ejemplo, fíjate, algo, algo que se me ocurrió ahorita ¿El tipo de animal que utilicen para hacer el trabajo tiene algo, ¿tiene algo que ver, tiene algún significado? Sí, mira, de repente que yo tengo un trabajo, un ejemplo, esto es un trabajo, entonces es un fetiche, y es una persona que no quiero que esto, que y lo eso otro, y, y hago lo que viene siendo el, la, el rito o el hechizo, y, o voy a ocupar un animalito o algo, entonces uh -huh. tengo que hacer el sacrificio. Por eso yo no me meto en ese tipo de cosas. De hacer el bien con todo gusto, para hacer el mal no. Porque a veces tienes que agarrar un animalito y todo, entonces yo estoy en contra de eso. Luego, ¿por dónde te puede contactar la gente que.? que eh, pueden contactar, ayuda. tengo tres páginas: ver, Alberto Lobo Blanco, Historia de Terror de Nuevo León y Paranormal México. Con todo gusto ahí estamos. Denle like a la página, este, denle like también a la página aquí de nuestro compañero y esperemos pronto estar por aquí. Fíjate, ya no es para terminar la mecánica que vamos a usar ahorita. Vamos a ver todas las personas que le dieron like a la página y vamos a hacer una transmisión en vivo un poquito más tarde o mañana más tardar y vamos a arreglar las dos gorras y las dos playeras que nos traen nuestros amigos de Paranormal México. Ya saben, sigan su página. Eh, pueden ver ahí todas las investigaciones, porque ahí las suben. Inclusive hacen transmisiones en vivo cuando están en, en sí, Pan o, o en alguna casa. Transmisiones en vivo y todo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si tienen algún tema que quieran que tratemos en específico, nos lo pueden hacer llegar por nuestra fanpage. Y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luego, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Y nos vemos el próximo miércoles tras tu ventana por Antena 10. Y fíjense atrás de la ventana, y bueno, que bueno que lo van a encontrar. <risa> <risa>